Desarrollo personal es igual a mejora constante. Y enfermar me hizo dar ese clic, el clic que cambió mi vida. Admito que antes me mentía a mí mismo todo el tiempo. Me gustaba ignorar las oportunidades porque pensaba que podía esperar al mejor momento. Las oportunidades se deshacían en mi cara. Tenía algún problema, lo resolvía con unas pajas, con la masturbación. Mi confianza y valor como persona desaparecían. Por eso quiero compartir contigo mi proceso de desarrollo personal, el cual puede ayudarte a iniciar el proceso o si ya estás dentro de este camino. Lo recuerdo, no estás solo. Mi nombre es Gabriel Vergara, soy venezolano y si estás en Caracas y creas contenido, te gusta el desarrollo personal, te gusta el crecimiento, en alguna parte de este video te voy a hacer una propuesta para ayudarnos mutuamente. El objetivo de mi canal es brindarte información con la que puedas aplicar en tu vida, que te sea de utilidad y muy importante, que te puedas inspirar y entretener de mi historia. Nuestro dolor pasado es la razón del progreso actual. Nuevamente recaí en la cama de un hospital a causa de una caverna situada en el pulmón izquierdo. La gran mayoría de médicos desde un principio afirman que es tuberculosis. En un hospital totalmente alejado de la sociedad, de las redes sociales y de cualquier estímulo moderno que tanto nos facilita la vida, pero que de igual manera nos roba el tiempo y la energía. Aquí en mi casa era normal levantarme, agarrar el teléfono, verlo, darle para arriba, scrollear, como sea. Pero en el hospital me levantaba por los llantos de los niños, las madres llorando, suplicando a los médicos que salvaran a sus hijos. Si has estado en un hospital hospitalizado, sabes que en un segundo puede pasar lo que sea. Así de rápido. Mi papá nunca faltaba en traerme la comida, pero había momentos en que se le complicaba y no podía venir. Estaba muy lejos del hospital de donde yo suelo vivir, así que nos tocaba comer la comida del hospital a mi madre y a mí. Me gustara o no, tenía que comerla, tenía que comer esa comida, ese pollo sin sal. Es raro porque en el hospital una vez me dieron conflé con leche caliente. Leche caliente, o sea, y era un poquito y así. Como lo dije, me gustara o no me gustara, tenía que comérmelo. Porque de estar pesando 60 kilogramos, pasé a pesar 52. Perdí 8 kilos por una dieta absoluta que me estaban haciendo los doctores. Significa no comer ni beber nada. Lo único que llevaba a mi boca eran las pastillas, que en este caso, con esta enfermedad, eran los antifímicos. ¿Quién era Gabriel antes del hospital? Ya me había graduado del bachillerato en 2021, tenía un canal de retos, humor, cosas que me gustaban en ese momento que me hacían, me daban pasión. Era un chamo normal realmente. Lo que muy poca gente sabe, este pana que está aquí, sí, este que está aquí, consumía demasiada pornografía. Demasiada pornografía. Y por más vergüenza que me dé decir esto, antes de enfermarme, yo sabía que yo no iba a volver a mi casa. Yo sabía que no iba a volver a mi casa y que me iban a dejar hospitalizado por la gravedad del asunto. Antes de irme al hospital, me metí en mi teléfono, entré a Telegram y descargué como 400 fotos y como 20, 25 videos porno de 30 segundos, 40 segundos, 2 minutos. Y en la habitación del hospital, viendo mi teléfono, veo la galería y salen todas estas fotos y yo me quedo como que qué enfermedad tengo en la cabeza. Al pasar los días me fui quedando con pocas fotos porque es mentira que me voy a hacer todo eso con tanta porquería. Maravilloso es poco en el momento que tú te haces una paja después de 15 días. Es glorioso a pesar de todo, es glorioso. Me di cuenta de lo triste que realmente era tener que estar al borde de la muerte para dejar de masturbarme. Mejor dicho, para dejar de consumir porno. Mi cuerpo necesitaba esa energía muchísimo. Imagínense, le estoy diciendo que pasé 15 días porque ni siquiera mi cuerpo me permitía hacerlo. Estaba tan desmayado que ni siquiera podía hacer eso. Y ni siquiera tenía alientos para levantarme de la cama. Y en esos momentos me puse a pensar demasiado y dije, ¿para qué necesito el porno? Cambia lo que haces, cambia quién eres.
perdí la cuenta de los meses que llevo sin ver porno. Y con toda la certeza del mundo puedo decir que ya no consumo pornografía. Se siente bien, me siento feliz. O sea, me siento feliz en el punto de que ya no tengo que depender de esa mierda. Y por cierto, si piensas que es mentira o que nadie lo puede hacer porque tú no has podido hacerlo, porque has luchado y no has conseguido nada, si es que has luchado, te voy a decir lo siguiente: cualquiera, con cualquier edad, lo puede hacer. Nada más tienes que querer hacerlo. Así que yo te voy a mostrar cómo yo lo hice. Saqué todos los culos de Instagram, miniaturas raras de YouTube, porque las hay, sobre todo el buscador de Google. Empecé a descontaminar mi mente. Recaí muchísimas veces, pero peleaba conmigo mismo. La clave está en no ver porno, ni nada que te provoque. Más de 10 veces me dejó morir, pero seguía peleando. Lo hacía, pero no veía nada de eso. No lo consumía, no lo hacía así. Quería mejorar realmente, quería cambiar. No quería seguir siendo el mismo impulsivo de que veo esto y ya estoy alborotado. Quiero, no. Está bien, uno es un ser humano y es emocional y dice como que tienes que observar con claridad, pensarlo más de 3 veces. En esos momentos empecé a valorar mi energía y mi tiempo, enviándola a canales más productivos como la de la capacidad creadora, que básicamente es hacer cosas productivas, enviar ese tiempo y esa energía, sobre todo la energía, empezar un hobby, seguir un proyecto, un emprendimiento, empezar un hábito, cualquier cosa que te haga un beneficio más grande que expulsar esa energía al aire, es algo que se aprecia mucho más. Enviar tus superpoderes, que es el tiempo y la energía, lo voy a decir así, a esos canales de capacidad creadora, es para evitar que el porno vuelva a ser una opción. Sustituí mis hábitos. Tú lo puedes hacer. Te estoy diciendo cómo hacerlo. Sustituye esos hábitos. Realmente la masturbación es algo saludable para cualquier sexo. La paja es una forma de estimulación natural, pero enfermiza, plástica y artificial si lo haces con un video de la Sirena 69. En el pasado yo hacía eso. Me los gozaba, claro, porque ¿para qué? ¿Para qué? Después me sentía súper mal haciendo esas cosas. Después de haberlo hecho, después de haber gozado. Pajearte en exceso también está mal. Así no veas porno, pero con el teléfono, ultra peor, horrible. Nuestro cuerpo genera dopamina naturalmente. Si te haces una paja, es como que una recompensa normal de dopamina que vas a tener. Pero si lo haces con el teléfono, los niveles de dopamina se disparan a niveles, pues, quién sabe Dios hasta dónde. Como por ejemplo, con una paja, como ya lo mencioné, con el teléfono, los videojuegos, los dulces y cualquier estímulo instantáneo. La dopamina es un neurotransmisor involucrado en la toma de decisiones y en muchas otras funciones cerebrales, como la memoria, las sensaciones placenteras, el sueño y el estado de ánimo, la atención y la actividad motora, entre muchas más. Día 18 de hospitalización. Ya me sentía muchísimo mejor y tenía más ganas de hacer cosas, a lo que seguí progresando en un video, en un documental que hice, que se los voy a dejar abajo en un comentario fijado para que lo vayan a ver y sepan más sobre esa enfermedad, los 2 meses que pasé en ese hospital, porque todo está documentado. Es lo que más me gusta hacer y esto es una forma de enviar mi energía y mi tiempo hacia la capacidad creadora. Se los dejo en el comentario fijado y ahí ustedes pueden disfrutarlo. Aprecio necesario del ahora. Ahora. Estaba mejor, pero totalmente aburrido y en silencio. Calmaba mis emociones cuando llegaba mi padre, lo abrazaba, compartía sus datos a mi teléfono, porque yo tenía el chip del teléfono jodido. Y era una forma de sentirme mejor, pero los días pasaban sin ninguna prisa. Recuerdo estar afuera, en el balcón, porque esa habitación de su hospital fue una bendición. Recuerdo estar en el balcón, afuera, y preguntarme por qué era tan débil, por qué era tan débil. Recuerdo decir que todos están afuera viviendo sus vidas y yo aquí. Ahora estoy aquí. Síndrome del FOMO, miedo a perderse algo. Son pocos los que pueden pasar un día entero sin ver el teléfono, apagado y metido en una gaveta. Son muy pocos. Y en el hospital yo viví eso.
Fue jodido, pero no me arrepiento pasar todo ese tiempo desconectado de las redes sociales. Ya no veía el teléfono tanto. Apreciaba a mi padre cuando llegaba, hablaba con él, hablaba con mi madre. Fue una de las personas que más me acompañó en ese momento. 2 meses sentada en una silla, durmiendo en una silla. ¿Quién más hace eso que tu madre? Más nadie. Le pedí a mi padre un encargo. Le pedí estos 2 libros. En ese momento, otra vez en ese momento, empecé a sentir esa sensación de querer hacer las cosas, empezar otra vez. Y obviamente esto era mejor que estar con el teléfono estimulándome la pinga. Salió Barbie y yo ni pendiente, yo no estaba pendiente de esa verga, ni pendiente. Tengo meses sin ver Netflix y no está mal, tampoco está mal verlo, pero estoy en otra cosa. Incluso yo veo a Fede Vigevani que él hace cosas de humor y tal. Ahora, hoy por hoy, no lo veo tanto. A veces lo chequeo y digo, wow, qué grande, que ha crecido muchísimo, es un loco. Pero yo me encuentro viendo más contenido como este que el que tú y yo estamos viendo. ¿Por qué? Porque reducí, primero que todo, el FOMO de mi vida. Me da igual si subo un video y me lo pierdo en el momento que sale. Y 2, sustituí mis hábitos de consumo. Aprende a vivir en el hoy y aprecia a quienes viven en él. Los teléfonos van a durar miles de años. Tú y yo vamos a durar unos cuantos. Pero no se te olvide que en cualquier segundo puede pasar lo que sea. Nuestra vida es más importante que estar actualizados en las tendencias del momento. La verdadera tendencia debería ser tu vida, a la que le des seguimiento en todo momento. Todo lo que he dicho ha sido un proceso. Para leer Piense y Hágase Rico, primero leí El Búho que no podía ulular. Yo ni siquiera tenía la iniciativa de querer leer por el simple hecho de que no me gustaba. Del Búho que no podía ulular, escalé a Padre Rico, Padre Pobre. Y yo antes solamente veía el teléfono. Me quejaba con la gente de mis situaciones, mis problemas y todo lo demás. Y al final pasé a hacerlo, a escribir, a expresarme con un cuaderno. Escribía lo que sentía y hablaba con personas de confianza que sé que realmente sí le van a interesar mis cosas y que me van a ayudar y que yo voy a poder devolverles esa ayuda. Empecé a trabajar en planes que tenía desde el año pasado a este y que he realizado con éxito. Muchos no los he podido realizar o no los he podido concretar de la manera que quería, pero los he podido expresar de alguna u otra forma en este canal. Me armé de voluntad como si fuera un castillo del ego para dejar de ver porno. Cambié mi contenido de humor y retos y todo lo demás por contenido que, de verdad, no digo que lo que hacía antes no me gustaba, sino que era una evolución, era un progreso. Ese contenido me hizo llegar a este punto, el cual hago contenido que te aporto valor, que te doy información valiosa que tú puedas aplicar en tu vida, que tú puedas utilizar y sacar algo de resultado de una forma interesante, de una forma entretenida, contando mi historia, ayudándote de cualquier manera. Si quieres cambiar, empieza poco a poco y ve sustituyendo esos hábitos. Si lees 20 minutos al día, lee una página, si es lo que te dura eso, no importa. Tómatelo con calma, ve desarrollando la concentración, que eso es un beneficio que te da. También generas dopamina naturalmente. De estar sumidos a este mundo de tantas distracciones, de tantas cosas, estar desconcentrado pareciera que fuera algo normal. O por lo menos a mí no me gusta estar en ese mood o estar así como que dejo que todo me lleve o lo que sea. Los videos y los sonidos saturados que existen nos desconcentran y es lo que más nos quita esa atención, la atención en las cosas que nos importan. Incluso así te puedes conocer un poco más también. Puedes empezar con filosofía de niños, novelas, cuentos, lo que sea, y luego pasar a filosofía como la que te he explicado. Tú también lo puedes hacer. Entrenar, meditar y hacer todo este tipo de cosas, salir de tu zona de confort para crecer, duchas frías y todo lo que has visto en muchos videos, seguramente, y sé que sí, porque yo lo he visto. Estas cosas son muy importantes, son buenas. Ya depende del grado que tú te lo quieras empezar a tomar. Porque incluso tú puedes estar en un desarrollo personal y ni siquiera darte cuenta que estás progresando y que estás creciendo y no hace falta que sepas que, mira, estoy de desarrollo personal. Tú ya estás en un desarrollo personal, todos lo estamos, ya cada quien lo maneja de una forma diferente. Pero para ser sincero, si vas a cambiar tus hábitos radicalmente, te vas a caer, vas a comer mierda.
Y con esto me refiero si te caes y te levantas, si te caes y te levantas y sigues persistiendo, al final lo vas a tener. Y si lo haces poco a poco, haz lo siguiente, sustituye esas malas costumbres por costumbres mejores, por hábitos mejores, cosas que te beneficien a ti realmente. Quiero proponer esto a los creadores de contenido en Venezuela, precisamente porque estoy aquí, pero si haces contenido, si lo hagas o no lo hagas, quiero decirte que muchas gracias por seguirme, por apoyarme, por ver mis videos, por comentar, por dedicarme tu tiempo. ¿Qué dirías tú si te digo, vamos a hacer una alianza de cuatro personas, incluyéndome? Vamos a salir a las calles de Venezuela para crear contenido. Son cuatro mentes, habilidades, experiencias, información que cada uno tiene para retroalimentarnos entre sí. Entre los cuatro buscar y crear, mejor dicho, crear un ganar-ganar verdaderamente gigante. Esto es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es ser muy apasionado a grabar frente a la cámara. Tienes que invertirle mucho tiempo a lo que más amas hacer, que creo y supongo que es crear contenido. Seguramente estás en ese proceso de hacer crecer tu marca personal. Y puedo decirte que me siento identificado contigo porque yo también estoy en ese proceso. Lo puedes ver acá en mi canal. Si te gusta crecer constantemente, el desarrollo personal y todas estas cosas, y tu contenido en TikTok, YouTube o lo que sea apuesta a eso, escríbeme por Instagram diciéndome de qué va tu contenido. Envíame el link de tu canal, tu cuenta, lo que sea, para saber que estás interesado. Aprovecha la oportunidad. Porque hay mucha gente que tiene canales pequeños y cosas así, que no es capaz. Y no digo que tengan que hacerlo porque dicen, no, tengo que esperar a ser más grande para decir esto. Yo de verdad soy totalmente sincero con ustedes, con mi audiencia y con todo el mundo. Y yo no tengo nada que ocultar. Quiero crecer personalmente, quiero crecer mi comunidad. Y si puedo crecer haciendo crecer a más personas, es mejor. No solamente es una alianza, es una forma de crear amistades. Amistades que piensen casi igual que tú. Yo sé que a ti te gusta hablar con personas que tocan el mismo tema que tú. Eso es increíble. Y me vas a decir que no. Eso es increíble. Eso es de puta madre. Seas quien seas, hagas lo que hagas. Si aún no me crees, ve el contenido aquí. Te lo dejo totalmente gratuito. Velo todo lo que tú quieras. O si no lo quieres ver, no importa. Recuerda, antes me mentía a mí mismo todo el tiempo. Ignoraba las oportunidades. Me callaba y perdía confianza en mí mismo. Ahora, después de haber sustituido todos esos hábitos, soy capaz de aprovechar las oportunidades porque no hace falta estar al borde de la muerte para darse cuenta que todo puede pasar en un segundo. Si quieres aprender más, ve este video donde le pido una foto a 100 desconocidos. Gracias.